Hola, hola, ¿qué tal? El placer de saludarlos. Bienvenidos otra vez a De Perfil, en un nuevo capítulo, una nueva edición. Ahora, desde un ring. ¿Qué es el boxeo? Es parte de mi vida, ¿no? Haber empezado tan jovencito, tan chico, que era un juego, y resulta que pelear no era un juego. Y fuimos entendiéndolo de a poco, con hilvanarnos de alguna manera con la pelota y el boxeo que estaba ahí, quería jugar a la pelota más que lo que realmente era los guantes para guantear, para pelear, para... No conocía nada, no tenía ni idea que existía el boxeo. Y bueno, y las cosas nos fueron llevando de una u otra manera, gracias a Dios, a todas las cosas que dio el boxeo, así que es gran parte de mi vida, ayer y hoy. De Winca Renancó. Tiene 60 años, se retiró nada más y nada menos que con más de 100 peleas en su haber, con un récord oficial de 79 victorias, 32 por nocaut, 10 empates y 11 derrotas. Fue dos veces campeón mundial mosca y una super mosca. Él es el mejor boxeador argentino de la década de los 80 con un premio Conex. Ganó 3 Olimpias de manera consecutiva. Para muchos especialistas del deporte, es el quinto grande. Bienvenidos a De Perfil con Santos Falucho Laciar. Bienvenidos a De Perfil con Santos Falucho Laciar. ¿Cómo estás, Falucho? Un gusto, muy bien, gracias a Dios, perfecto, una de mis casas, por no decir que el boxeo realmente me ha dado un montón de cosas maravillosas, así que bien, muy bien. Bueno, estamos en uno de los gimnasios que formás parte, que sos uno de los encargados aquí en Córdoba. Sí, sí, sin duda, un poco de esa manera, aquí en el campo con un gimnasio brillante, con mi nombre, que eso obliga a ser un poco más serio, más responsable sobre todas las cosas. Y el otro gimnasio, Municipal General Paz, que está en la calle 24 de Septiembre y Roma, donde trabajamos con muchos chicos, boxeo recreativo y competitivo. Realmente muy bien, junto a Cristina Pacheco, en aquel lugar y aquí en esta casa maravillosa que nada más y nada menos que el Kempe, Walter Ibáñez y otros ayudantes, ¿no? Bueno, cuando eras chico, ¿imaginabas estar dentro de un gimnasio así, tenerlo a cargo? No, porque en algún momento no sabía qué iba a pasar a los 12, 13 años, si iba a jugar a la pelota, que es lo que más me gustó y me sigue gustando, o hacer boxeo como me invitaba por ahí los técnicos a que les ayude a hacer guantes con otros chicos. Y siempre decía que no, porque realmente no conocía el tema, pero mirando fui aprendiendo, como quien dice, ¿no? Y después ya me enredé con las peleas y gracias a Dios ganando, que es una cosa más que importante para que mis padres, que no querían que lo golpearan al chico, que no quería que peleara, me tuviesen confianza y me dejaran hacer una de las cosas que me habían invitado, ¿no? ¿A los cuántos fue, digamos, el primer día que te pusiste los guantes o el primer día que fuiste a un ring o a un lugar de boxeo? Y estoy hablando del año 73, más o menos. 73, 74, ya éramos un aficionado con ribetes de cosas lindas, porque ya estaba peleando, ya estaba ganando, y ganaba. Sobre 80 y pico de combate, una sola derrota. Y eso hablaba un poco de que, bueno, alguna condición había, ¿no? ¿Y en la escuela cómo eras? ¿Y te iba bien o te gustaba más el deporte? No, con el colegio realmente difícil, duro. Sí.
Me costaba, pero tampoco le daba demasiada importancia. Cosa que después, ya más grande, cuando tuvimos la suerte de comenzar a pasear, a dar vuelta por el país y después ir a algún otro lugar del mundo, me di cuenta que eso me hacía mucha falta, haber estudiado. Y retomé un poco después, más adelante, para el secundario, pero no tampoco lo terminé. Pero que no te quepa la menor duda que lo sentí mucho cuando comencé a viajar, que tendría que haber estudiado. ¿Y te dedicabas a trabajar, por ejemplo? ¿Ayudabas ahí en casa? ¿Cómo era la familia Lasiar? Sí, éramos varios hermanos. Éramos 5, después fuimos 10 hermanos. Y había que ayudar a los viejos, había que ayudarlos. Y lo hicimos de esa manera, ¿sí? Trabajaba, entrenaba, me divertía con la pelota, que es lo que más me gustó y me sigue gustando. Y ayudábamos a casa, obviamente que entre tanto mi viejo trabajaba, mi mamá no, pero mi papá sí. Bueno, y la suerte que fue acompañándonos de los 14, 15 años en adelante. ¿Tenías hermanos, por ejemplo, que practicaban deporte o fútbol o boxeo y eso te animaba o no? No. ¿Eras vos no. el que se dedicaba al ¿Algún deporte? Tío, ah, algún tío mío sí, parte de mi madre y muy poco por parte de mi padre, sí, jugaban a la pelota, y sin duda que en algún momento este hecho de haber empezado así tan chico, algunos arrastramos a hacer deporte, algunos de los tíos, de algunos de los hermanos, y muy jovencito, a los 14 años, 15 años ya peleando de fondista de aficionado, se fue agregando algunos parientes, algunos hermanos, después terminaron peleando 4 o 5 hermanos míos. Y anduvieron bien, campeón argentino, campeón provincial, anduvieron bien, sí. ¿Te imaginabas vos, digamos, ahí en el arranque, con esas victorias, te animabas a decir, bueno, puedo vivir del boxeo, puedo lanzarme a esto, o lo veías un poco distanciado y decías, bueno, lo dejo como un deporte más? Sí, es un poco así, lo dejaba como un deporte más, no me daba cuenta porque en realidad, muy chico a los 14, 15 años, muy jovencito. Después, capaz que a los 16 años ya me empezó a picar de otra manera, porque ya empecé a ser fondista aficionado, pero ya hacía pelea de fondo. Mucha gente en los estadios llenos. Y eso, obviamente, que te empieza a abrir un poco los ojos, la gente comenta. Que tenés condiciones, que podés andar bien. Y era en tu localidad todo esto, ¿no? Algo alrededor. En la zona. Sí, parte de San Luis, parte de La Pampa, parte de Córdoba, obviamente, porque Win Carranco pertenece a Córdoba, pero ya peleaba como si fuera en Río Cuarto, hasta 200 kilómetros. Gané un campeonato en Río Cuarto, un campeonato provincial. Ya me iba asociando con ese hecho de que se podía pelear, ganar dinero. Ya me empecé a dar cuenta de otras cosas, obviamente, y mis padres también. ¿Quién fue el primer entrenador que tuviste? Roberto Pucheta, ya no está entre nosotros, ya se fue. Mili, Horacio Busto, después. Porque Horacio Busto en ese momento estaba peleando, no hacía de técnico. Y bueno, después Horacio Busto continuó con Falucho hasta que realmente llegamos al campeonato del mundo. Todos los títulos que se ganaron, provincial, argentino, sudamericano, del mundo, todo junto a Busto, preparador físico, a Giordano, a todos ellos, realmente. Con ese técnico que me vio caminar el gimnasio cuando él peleaba, llegamos después, cuando él pasa a ser técnico, a lo máximo que puede obtener un deportista, ¿no? Y cuando eras chico, el potencial que
pensaba. ¿Te encantaba seguir peleando? Porque tenés números que son asombrosos también, ¿no? Sí, se han dado muy bien. ¿Tenías algo puntual? No, creo que hacía un poco bien cada una de las cosas que tiene el boxeo. Fundamentalmente, para lograr cualquiera de esas tres cosas, había que estar bien físicamente y había que estar bien técnicamente, tácticamente, en el hecho que no te peguen. Fundamental, que no te peguen es fundamental. Tapar, quitar los golpes, hacer cintura, salir los laterales, caminar con un side step, con un pivot, que hoy eso no se ve ya, no se practica más eso. Bueno, todas esas cosas y me he dado cuenta que las hacía bien. Tal es así que en 80 y pico de peleas, una sola derrota como aficionado, pasar al campo profesional, muy joven, a los 17 años, muy joven. Y bueno, pero me dio la suerte todo eso después de lograr todos los títulos hasta llegar al campeonato del mundo. O sea, son muchas cosas. Y en ese camino, digamos, de estar con tu familia, de estar en tu localidad, que eso lo hacía fuerte, ya en la zona se nombraba tu nombre, ¿cómo te sentías vos, digamos? ¿Te dejabas llevar o te lo tomás con tranquilidad, decías nada, no están así y continuabas, digamos? ¿Lo dejabas pasar o eso te iba llamando la atención y decías quiero algo más, algo me ven, por algo se nombra Farrucho? Sí, sin duda que... A ver, el hecho de pasar a profesional tan joven y pelear frente a un hombre que realmente venía de Luna Park, tenía un montón de peleas, está la presencia de Tito Letoure en el ringside, Víctor Emilio Galinde, grosos del boxeo del mundo, me llamaba curiosidad ganar y siempre estuve en... Desde aficionado, de que jugaba la pelota, siempre me gustaba ganar, siempre. Y trabajaba y me entrenaba para lograr eso. Y debutar tan jovencito con un señor como Letoure sentado en el ringside, cuando Wincker Nengoso nombraba ciudad, fue muy fuerte. Y cada vez me preocupaba más por el gimnasio y cuidarme. Que por ahí la gente me decía un montón de cosas, pero bueno, los escuchaba. Pero no tenía alardes de grandes cosas, sino de seguir progresando todos los días y, si es posible, ganar cada una de las peleas que hiciera, ¿no? Para eso había que ganar el gimnasio. Y al gimnasio yo le estaba ganando, porque después me encontraba con Victoria. Bien, estamos aquí hablando con un grande del boxeo. Farrucho Lasciar. Nosotros, en eSport, vamos a ir una breve pausa y enseguida continuamos con más. Queda la vida profesional, cómo llegó, cómo fue ganar esos títulos, todo esto y mucho más en un rato. Continuamos hablando con uno de los grandes del boxeo. Bueno, Farrucho, ¿cómo fue entrar, digamos, en los campeonatos argentinos? Ya, ganar en Argentina, ¿cómo fue pasar a Sudamérica, ese salto? Ah, muy lindo porque el hecho de haber ganado el título provincial, de aficionado, pasar profesional y también ganar el título provincial, te va dando... Como una confianza, a hacer 12 rounds, título argentino-sudamericano, vas cobrando una confianza que en realidad lo pone de manifiesto sobre el cuadrilátero, donde buscas la pelea, no te escapás de la pelea, llegás a pelear y si hay... Esas cosas que pasan en todo deporte, que un codazo, un cabezazo, queriendo sin querer, te lo chocas y lo dejas de lado porque estás peleando y sabes que estas cosas pueden pasar. Y, y,
Y entonces estas cosas me hacían ser un poco más importante a la hora de sacrificarte para darle espectáculo a la gente, los que estaban mirándote. En aquel entonces no había tanta televisión, había mucho menos. Entonces te brindaba por toda esa gente que llenaba el estadio. Porque gracias a Dios tuve la suerte de decir que donde peleaba el estadio estaba lleno. Y son cosas muy lindas. Y hay que devolverle a la gente, de alguna manera, ese hecho de que dejó de cosas de lado, gasta su dinero para venir a verte. Y tenés que responder con qué, con madurez de lo que es este, el espectáculo en sí. Y estas cosas yo me jugaba adentro del ring lo que no tenía. Para ganar, para ganar los títulos argentinos como sudamericanos los hemos conseguido en Argentina. Eso también te marcó un poco, digamos, pelear acá, venir a Córdoba en esos momentos, ¿te hacía un poco más fuerte a vos? Sí, sin duda. Venir a Córdoba desde Wincarrenco o de Villa Carlos Paz, donde vivía, a pelear a Córdoba. Y era una cosa para mí más que importante, porque en Córdoba se decía que ha habido boxeadores excepcionales, boxeadores para ser mundialista. Bueno, para mí eso era una invitación muy grosa. Mostrarme en esa vidriera que estaban los grosos, los campeones. Bueno, me era una cosa hermosísima venir aquí a entregarme realmente al aficionado cordobés. Y bueno, y eso me ayudó una enormidad. ¿Al fútbol ya lo habías dejado ahí? ¿O siempre tratabas de jugar? Siempre me jugó un partidito o dos por semana, siempre. En contra de Giordano, de los técnicos que ha tenido, Horacio Busto, o Alcide Rivera, o Marcelo Tejero, que no querían que jugara. Y jugué, y al inicio jugaba Giordano, Francisco Giordano, mi un amigo del corazón. Quería que. Y Luis jugara al fútbol a él también. Lo metiste ahí. Y cosas muy lindas realmente. Después jugaba con sus hijos también, jugaba la pelota y juego. En realidad, alcanzar los títulos, ¿Se va profesionalizando, digamos, más? Claro, tiene que ver en Villa Carlos Paz, el título argentino, frente a Miguel Lasarte, un amigo que hoy nos hablábamos, Miguel Lasarte, un tipazo. Después conseguí el sudamericano. En primera instancia, ¿no podés? ¿Empatás? ¿Cómo es? Sí, sí, es un empate que si tienen suerte de verlo, es un robo, no es un empate. Habíamos ganado ante el límite y el árbitro me dice, vamos a ir a la tarjeta. Le digo, ¿cómo es la tarjeta si no puede seguir él? Yo puedo seguir. No, acá mando yo. Me dijo, bueno, tiene razón, estamos en Chile. ¿Está bien, tiene razón? Y fue a la tarjeta y dio un empate. Bueno, listo. Inmediatamente se hacen los planteos para pelear nuevamente el título sudamericano frente a Jaime Motorcito Miranda. Fue 3 meses después aproximadamente, ¿no? Cerca, 3 o 4 meses, sí. Y vine a Villa Carlos Paz y a estadio. Un local que el señor Francisco Giordano, y ahí le ganamos, nos quedamos con el título, y ahí muy pronto sale una pelea para viajar a Inglaterra a los 15, 16 días, muy rápido, y viajamos a Londres. ¿Y bajo la ilusión, digamos? De ganar seguro. Siempre. Seguro, convencido, nos llama el señor Leturia a Buenos Aires para decirnos todas estas cosas y a ver si se puede o no. Y bueno, y sí se podía, y viajamos, hicimos una gran pelea, donde peleó con Charles Magri, campeón europeo, número 1 en el ranking del mundo. Hicimos una gran pelea, una pelea que la pueden ver actualmente, donde creo que no pierdo. Y un jurado, que el jurado era el mismo árbitro, hacía las dos cosas, que es normal. Y existe el medio punto, aquí el medio punto llegó hace poco. En aquel lugar existía
un punto está dividido en cuatro, 25% podía tener en el punto. Y bueno, nosotros eso tampoco lo sabíamos. Y pierdo 97 a 97 medio, pierdo por medio punto. Donde estábamos convencidos que, bueno, habíamos hecho una gran pelea y que por ahí no sé si perdí. Lucho, estas cosas suceden en el boxeo por ahí, ¿no? Cuando vos vas de visitante, cuando el otro retiene el título, se da mucho también esta situación, ¿no? Digamos. Sí, yo creo que existe un poco esto en todos los deportes. Cuando sos visitante y la vara está alta, hay que hacer muchos más esfuerzos. Hay que hacer un esfuerzo mucho más grande que el que haces normalmente en tu casa. Porque estas cosas pasan. Eso nos dio la posibilidad de pelear campeonato del mundo después. El hecho de haber perdido, porque si ganaba capaz que no peleó campeonato del mundo. O sea que fue por ahí con suerte el hecho de haber perdido. Hay un detalle que siempre, la revancha la tenés ahí cerca, porque te sentías confiado, me parece también, ¿no? Totalmente. Pero el hermano de Charlie Magri le había dicho a Hernán Santo Nicolini, periodista, y es un amigo, y al señor Giordano, que su hermano no pelearía nunca más con la SER, porque realmente ha sido muy dura la pelea. Entonces, así sea campeón del mundo, mi hermano no va a pelear nunca más con la SER. Y bueno, se dio así, no peleamos nunca más. Y él sí fue campeón del mundo también. Charles Magri fue campeón del mundo también. Y bueno, pero no se dio la pelea en sí. En esa época vos, ¿a quién mirabas o a quién tomabas como referencia ya en el boxeo? Ya a esa altura del 81, 82, me gustaba una enormidad y me siguió gustando y actualmente sé ver algunas peleas. El hecho de ser un hombre distinto, Ray Suberliona, que no peleó, no hice nada parecido a Leonard, pero sí la predisposición de pelea que tenía, creo que era para mirarlo. Después, Mano de Piedra Durán, Marvin Hagler, Tommy Hearn. He dado en una época donde realmente fue muy, muy grosa, por allá por los años 80, hablar de Muhammad Ali, hablar de boxeadores muy, pero muy grosos. Miraba mucho de ellos para aprender cosas, más allá de lo que me enseñaba el técnico, más allá de lo que me podía explicar el apoderado. Miraba mucho de ellos porque creo que mirando también se aprendía. Y me acordaba de mi infancia, que mirando empecé a dilucidar cosas que eran muy buenas y que después me sirvieron. Y eso lo hice cuando tenía a lo mejor 13, 14 años. Después cuando llego a los 20 años, 21 años, y ya miraba mucho más estos grosos, ya que eran campeones, ¿no? ¿Tuviste experiencia, digamos, con alguno de ellos? ¿Contacto? ¿Te viste con alguien? ¿Pudiste tener trato? ¿Alguna anécdota? Sí, sí, bueno, lo conocí en Buenos Aires, a Muhammad Ali, lo conocí en Buenos Aires. Vino recuerdo a Nicolino Loche por una defensa de Nicolino con Paul Fouillé, o cuando gana el campeonato del mundo a Nicolino Loche, lo vi allí. Después he estado charlando con Mano de Piedra Durán, más de una oportunidad, un amigo. Con Pipino Cueva, también mexicano. He hablado con algunos de ellos. ¿Y alguna anécdota picante así que tenga? ¿Te acordás de alguna? No, por ejemplo, en una oportunidad, dice, el árbitro es inglés. Y le digo, ¿y qué pasa? No pasa nada, le digo. Y dice, no, hay que tener cuidado. Porque, no pasa nada, le digo. Traten de preguntarle si sabe contar hasta 10, porque la pelea no va a llegar al final, entonces no va a haber ninguna discusión. Bueno, cosa muy linda. Después hablando en una oportunidad también con un promotor de boxeo, me dice, che Falucho, tantas cosas que ha pasado, ¿qué pensás de la gente, del público? ¿Qué pensás que vas mucho de visitante? Y me encanta ir de visitante, porque cuando el estadio está en silencio, porque su boxeador está perdiendo, porque si no, está enardecido. Y si no pasa eso, estoy seguro que estoy ganando. Son cosas muy lindas, ¿no? Bien, llegar al campeonato mundial, para vos, ¿qué significó el primero?
Y un montonazo de cosas porque devolverle a mi madre todo aquello que ella no quería y devolverle a mi madre la confianza de que sí se podía y no me pasaba nada. Tenía mucho miedo, ¿no? Mi madre sí, mi padre no, decía, no pasa nada. Decía, bueno, mi padre me creía, me daba confianza en lo que hacía. Mi padre, mi padrastro, y todas esas cosas, darle más allá de mi familia a Córdoba, que Córdoba tenía tantos grandes, tantos grosos, y no habían llegado a un campeonato del mundo. Entonces eso para mí era un alivio inmenso, ¿no? Haber nacido en un pueblito tan pequeño como lo es Winca Renancó. Y haber alcanzado tantas cosas que en otros lugares no lo conseguían. Haber alcanzado cosas que en el país los deportistas no habían conseguido. Por ejemplo, tener 3 Olimpias de Oro consecutivos. Y hoy agarran la revista y ven a uno solo con 3 Olimpias de Oro consecutivos. Y ese deportista hizo boxeo y hoy trabaja dentro de eso y hoy está chocho porque Córdoba está muy alto en ese nivel del deporte, todas esas cosas muy lindas. Preguntarte por la salida, digamos, de Winca Renancó y recorriendo grandes ciudades, todo eso, ¿te chocó en algún momento? No. Digamos, las grandes ciudades, sí. ¿Viste? Las luces. No, y sí, porque a lo mejor tenés mucha predisposición hacia ser tranquilo, no querer pasar por sobre nadie. Cuando teníamos 200, 300 periodistas encima, que todos querían la misma nota, todos querían preguntarte al mismo momento, y haber sido pausado en eso, haber ido a un psicólogo donde realmente me ayudó un montón. También para afrontar estas cosas porque no es fácil, parece, desde afuera parece que lo ves todo fácil, todo tranquilo, pero sentarte y después y contestar preguntas bien intencionado o no, como se quiera tomar, y no es tan fácil, pero bueno, afrontábamos ganando o perdiendo la situación. Y estas son cosas que realmente creo que te lo da la tranquilidad. ¿Jugaste bajo presión? Digamos, ¿peleaste bajo presión? Porque también lo tomabas como un juego. Y mira, sin duda, en Sudáfrica decía que si ganaba no saldría vivo. En Sudáfrica había entre 70 y 80 muertes por fin de semana. Estaba el problema de apartheid, el blanco contra el negro o viceversa. Mandela, la máxima autoridad, estaba preso y me decía Cherky Vialo, ojo que acá si gana va a ser muy pesado, va a ser muy duro. Y salían los medios que de ganar no saldría vivo. Y dije, bueno, vemos, yo vine a pelear y vine a ganar. O sea, si las cosas se dan después al revés, bueno, qué sé yo. Pero fui y hice lo que tenía pensado hacer y nos alzamos con la victoria. ¿Y hoy pensándolo en frío? Y haría lo mismo porque por ahí quedé con ya 40 años más de esto que sucedió allá por los años 80, 81 y creo que pienso lo mismo. Pelear en México frente a Juanito Herrera un primero de mayo del 82, que recuperamos el título. Estaba en plena guerra nuestro país, estaba el problema de la isla Malvina y ver la realidad y acá a mi país llegaba mentira. Mi madre decía que habíamos hundido tantos barcos, bajado tantos aviones, y era todo al revés. Y a ver qué hace callado. Tenía mucha bronca para afrontar la pelea, como lo hice. La afronté la pelea y la ganamos. Y en un lugar donde nunca había ganado un visitante. No había nunca un visitante que logró ganar ahí. Nosotros fuimos los primeros. Y bueno, no sé si quedás marcado por algo o no, pero cosas muy, muy, muy grosas, muy valientes.
Bien, estamos hablando con Falucho Glaciar, una charla la verdad entretenida, grandes historias, me emociona, te veo emocionado también hablando de esta situación de vida. Seguro porque me la jugué por el deporte que elegí, me la jugué por mi país y me la jugué por mi Córdoba, y siempre la misma persona, siempre de la misma forma, sean como sean las cosas, y esto es maravilloso. Bien, bueno, vamos a hacer un breve corte, una pausa, y ya volvemos para seguir charlando con Falucho Glaciar. Bien, seguimos en este mano a mano que no vamos a mover los guantes porque voy a salir perdiendo claramente, Falucho, pero bueno, la gente prendida del otro lado con tus historias, con este momento que viviste del boxeo y te llevo a retener el título. Después de tanto tiempo, manejarte de esa manera, digamos, con grandes boxeadores, marcando la historia del boxeo argentino y del deporte argentino, porque en ese momento Maradona no andaba tan bien, después se empieza a levantar, obviamente, con la historia de los mundiales y demás, pero marcaste también una gran historia en el boxeo y a nivel mundial, ¿no? Sí, se dio un poco así, por eso un poco más de responsabilidad frente a mi bandera, frente a cantar el himno nacional. Más responsabilidad porque en realidad por un momento hemos estado solos. Por un momento no había dos campeones del mundo, tres campeones del mundo. Por un momento sí, hubo en los 10 años, comencé a caminar por el mundo en el año 80 y me retiro en el 90. En esos 10 años hubo pasaje con un poco de todo. Un poco de distintas cosas lindas, como otras no tan lindas, pero son experiencias muy lindas que después las llevas a cabo en la vida, se puede decir. Y realmente, bien, positivo, porque cuando las cosas no me salían, no me decaía, siempre estaba con una vara muy, muy alta. Después hice pareja, después ya me casé, ya vinieron mis hijas. Y no bien para la vida personal también. Y todo eso, claro que ayuda a la vida personal, a ir aprendiendo, porque la vida todos los días se aprende. Es una cosa que creo que es maravilloso. No hay edad para dejar de aprender, siempre se aprende. Y estas cosas creo que son espectaculares. Y logré, bueno, las cosas que se nombraron, que se alcanzaron, han sido todas cosas jugándome en cada momento, pero porque tengo una base, era el cuidado y el trabajo de entrenamiento, ¿no? Te llevo a las peleas, ¿cuál fue la más dura? Porque no podemos hablar de la más dura, fue cuando te noquearon, porque no encontramos un registro. Y no, porque nadie me puso nocao, o sea, una cosa muy linda, que no haya perdido nunca ante el límite. Saber lo que es terminar el último round de pie. Hay un tango que dice, no hay que abandonar la pelea antes del último round, y es un tangazo. De cualquier modo, ganar ante el límite, me ha pasado un montón de veces, ganado ante el límite, no perdí nunca ante el límite. Es una cosa muy linda, y perder a veces, cuando te toca perder por punto, he estado sabiendo si gané, si perdí, si empaté, qué van a dar los jurados. Vos pensás que la pelea fue de tal manera, pero el jurado la vio de otra manera. Y nunca me bajé mal del ring, saludé lo mismo y ya está, digo, bueno, ese deporte. Y estas son cosas muy lindas, peleas duras, he tenido varias peleas duras. ¿Una que te marcó? Por ejemplo, Adrián Román Córdoba, una pelea que era campeón argentino, él era el número uno del ranking argentino. Arranca la pelea, me da un trompazo en la 100, me caigo sentado, me paro,
me paro y demostré que realmente había predisposición, había galla, había ganas de ganar, esto que dije siempre. Y termino el primer round y en el segundo round me encuentro con la victoria, ganando por nocaut en el segundo round, después de esta adversidad, demostrar que realmente había capacidad para otras cosas. Y como después se fueron dando, ¿no? Bien. ¿Y es verdad que te sacaron la lengua una vez en el round? Y te sacaban unos centímetros también, ¿no? Sí, sí, sin duda. Es como lo decís. ¿Qué pasó? Esta pelea fue en el Kempe, en aquel entonces el Chato Carrera. Ramón Neri, dominicano, número uno del ranking del mundo. Número uno, no era un buscado, un cualquiera. Tenía 24 peleas, 24 nocaut. Venía con unas aspiraciones muy altas de ganarme. Y salimos a pelear en el Kempe, que era un montonazo de gente. Hicimos dos terrón bien y después por ahí está sentido él, ustedes pueden ver esto que digo. Y me saca la lengua, y saca una lengua enorme, llena de sangre, que estaba lastimado, estaba muy lastimado. Y yo lo miré como que pensando, te voy a ganar. Y realmente no aflojé hasta que lo puse nocaut en el séptimo round. Pero estas cosas existen. Después algunos flacos largos que peleamos y trataban de siempre tenerme distancia. Y por ahí algunos lo pisaban para tenerlo más cerca. Entonces no está tan lejos. Sos alto, pero no está tan lejos. Y bueno, son cositas lindas que vos vas aprendiendo a través de las peleas, ¿no? La experiencia, ¿no? Bueno, ¿cómo fue ya esa etapa final, digamos? ¿Cómo fue ir saliendo de todo ese auge del boxeo y empezar a buscar, digamos, el retiro, por decirlo de alguna manera? Sí, por allá por el año 87, 88, empecé a pensar que ya estaba bien, pero tenía apenas 28, 29 años. Que ya estaba bien lo que se había hecho. Y llegó mi primera hija Diana, y ya pensaba mucho en mi casa, en mi mujer, en la nena. Y así se dio que bueno, hice un descanso, empecé nuevamente, me ofrecieron peleas mundialistas nuevamente. Y trabajamos y tomamos nuevamente una pelea mundialista que no ganamos. Ya tenía mi segunda hija, que es Cindy, y ya pensaba más en mi casa y digo, capaz que esté pasando esto, que ya no tengo tantas ganas. Y pensar mucho en mi casa, le estoy sacando tiempo a esto otro que es el boxeo, que es tan complicado y tan duro. Y decidí dejar. Y la gente que me rodeaba, que Giordano, Busto, el médico, Rubén Corrales, dicen, che, Falucho, tomate un tiempo, tomate 5 o 6 meses y después te fijas. Y me tomé 5 o 6 meses hasta hoy, me tomé. Y dije, no vuelvo nunca más y aquí estamos. Y dejé el boxeo, sí. Pero eras de pelear, por eso te pregunto, porque eras de pelear muy seguido. Y si bien tenías un gran resultado, porque ganabas empate, era muy positivo para vos, salir de allí me imagino que fue algo extraño. No, porque estaba convencido de que ya era la hora, que había otras cosas para disfrutar que yo ya las había dejado de lado por todas estas cosas que había elegido el boxeo, el deporte las había dejado de lado y que las podía disfrutar después de grande. Y lo hice un poco de esa manera, estaba convencido de que había que retirarse y me retiré y me tomé las vacaciones que me dijeron que 6-7 meses, y bueno, me tomé hasta el día de hoy, pero de cualquier modo estaba convencido y no extrañé después que me fui del boxeo, no, porque ahí nomás los 2-3 años me enganché con los gimnasios y me enganché viendo peleas y visitando a cualquier otro lugar que hiciera boxeo. Y no, entonces, no, estoy convencido que hice bien. ¿Cómo es el boxeo argentino? El boxeo argentino ha tenido distintas etapas, tiene más de 100 años. Ha tenido distintas etapas, buenas, otras no tan buenas. Y hoy hay que decir que está caído el boxeo, se está trabajando sin duda.
siempre la gente de distintos federaciones, distintos argumentos que contornan el Bosos, dicen que se está trabajando, y yo veo que hay festivales, que hay muchos gimnasios, pero cuesta armar en estas épocas, ya de hace, puedo decir, unos cuantos años, hombre de una talla como pasaba en aquellos otros momentos, Carlos Monzón, Víctor Emilio Galinde, Nicolino Loche, bueno, único, no hubo nadie ni parecido en el mundo. Ojalá lográramos tener un hombre de esa predisposición a esquivar, a que no le peguen, a esa magia de sus reflejos, como Nicolino Loche. Pero bueno, gente de esta similitud, como me estoy olvidando de otro seguro, Sergio Víctor Palma, bueno, traer gente de ese nivel, bueno, hace varios años que nos cuesta. Hoy está siendo campeón o ahí dando vuelta todavía un grosso, Omar Narváez, pero que ya está grande, podrá hacer algunas peleas más, sí o no, pero que ya está grande, tiene más de 40 años. Pero el boxeo de Argentina ha pasado, en los 100 años ha pasado por distintos caminos de como lo que está pasando hoy. Bien, y en el mundial, te pregunto, en el boxeo mundial, si tuvieses que elegir a alguien entre Mayweather, Chávez Jr., Pacquiao, que también sonó mucho, ¿quién te llama más? Bueno, para mí Ray Sugar Leona es más que todo esto. Más que todo esto. Y después hablar de Mayweather es muy grosso. Campeón olímpico, campeón del mundo, 5 o 6 categorías, Pacquiao. Son muy grosos, son un poco de la talla de aquel otro momento. Hoy no hay mucho más. El Canelo Álvarez, enorme campeón, enorme. No lo tira nadie, ha cambiado de categoría, 5 o 6 categorías distintas. Grosso, y eso me hace semejar un poco a aquellos otros que te nombré anteriormente. Pero en el mundo está todavía dando vuelta algunos hombres muy importantes. Mayweather para mí es el mejor de todas estas épocas, él es el mejor. Hay gente que me dice, che, Falú, pero no he peleado con nadie. No, los peleó a todos. Y los peleó a los que no son de su categoría y también le ganó. Yo creo que hoy por hoy es el más importante. Bueno, ¿te gusta estar acá, en el gimnasio? ¿Sos feliz acá? Sí, sin duda, muchos chicos, tanto competitivos como recreativos, muchos chicos. Walter Ibáñez, el técnico, realmente muy metido en todo lo que tiene que ver con la parte técnica, táctica. Y me gusta, si hay un gimnasio, el que sea, me gusta, pero si es el mío, bueno, obviamente que estamos muy bien también. Bien, ¿y ves alguno con potencial? ¿Ves algún falucho ahí dando vuelta o no? No, veo chicos que tienen condiciones, pero creo que falta trabajo. Y también tiempo. Pero hay algunos chiquitos de 17 años, 14 años, 20 años que tienen condiciones. Hay una realidad en el boxeo también, Falucho, que por ahí, viste, se habla mucho de la vida social, de lo que trae, lo que conlleva, ¿no? Hoy en día que hay grandes referentes también aquí en Argentina que han tenido diferentes situaciones. ¿Lo ves también como una salida para ellos? Sí, yo creo que puede ser tranquilamente una salida. No solamente en lo que es el boxeo, sino en la vida. Creo que te puede ayudar en un montón de cosas, no solamente en la parte deportiva, sino en la vida misma te puede hacer encontrar caminos distintos que te pueden ayudar, me parece que muchísimo. Cuando se habla de violencia en el boxeo, ¿lo ves así o lo tomás como que no puede pasar? Como lo tomaba tu mamá, por ejemplo, ¿no? Que lo veías como algo violento que no sé si da para mi hijo. Sí, bueno, esto se puede pensar, pero está demostrado que hay muy pocos accidentes en lo que es el boxeo en sí, que tiene en el país 100 años, en otros lugares 150 años. Hay muy pocos accidentes, casi que no los hay, pero que en realidad si se hace bien, no tenés problema, pero hay que hacerlo bien. Lo haces mal, en el caso de los gimnasios de nosotros, no pelea ninguno,
porque perder se puede perder, pero no dejar que le peguen demasiado al chico. Vos lo podés parar, pues no se da cuenta el árbitro. Bueno, vos lo podés parar, te metés dentro del ring y lo parás al chico, se acabó, no hay problema, no le pegan demasiado. Ah, le dejás pegar demasiado y bueno, son tan responsables, porque a lo mejor le dejás de pegar demasiado, a lo mejor le dejás pegar demasiado porque vos nunca subiste ahí a cobrar un golpe. Es un técnico que nunca tuviste, entonces se te puede escapar eso. Pero hace mucho daño. Y de lo contrario, no hay riesgo en el boxeo. ¿Alguna anécdota? ¿Algo que nos puedas contar de todos estos años de boxeo que te haya marcado y que la gente por ahí le puede parecer divertido? ¿Que te haya marcado así de alguna manera? No, por ejemplo, eso que conté en un comienzo. Si el árbitro es lo que es, pero preguntar si sabe contar hasta 10, no va a haber problema porque no vamos a llegar al final de la pelea. Bueno, y se dio, justamente en esta pelea se dio esto. Pero más allá de eso, a veces pisar a un hombre porque no lo lográs alcanzar, porque siempre sale o para la izquierda o para la derecha o para atrás y no llegás, bueno, cuando está contra las cuerdas, pisarlo para que realmente pueda llegar, es encontrarle la vuelta, estar vivo, despierto y encontrarle la vuelta, ¿no? Después, otras cosas no me vienen a la mente. Hemos intentado ser muy serios realmente en todo lo que teníamos que ver con lo que es el boxeo, porque no es un deporte más, es un deporte de riesgo y por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Una frase que te haya marcado, Falucho? ¿Una frase que te hayan dicho, que hayas leído, que hayas escuchado? No me viene a la cabeza que puede pasar. Pero te puedo contar algunas cosas de que, por ejemplo, cuando peleamos en Sudáfrica, fui por $10,000. Y cuando llegamos nuevamente después de pelear, traía el campeonato del mundo, vamos a arreglar, cobraba el apoderado, el hombre que había alcanzado la pelea, que en este caso es el de Ture. Y cuando comenzamos a hacer todos los números, ¿no? Y ya me fijaba que en tantos números que la plata de Sandy iba a alcanzar. Y terminé haciendo los números y eran 15,000 y pico de dólares. Y ahí habíamos ganado 10. Y digo, pero ¿cómo puede ser que estoy perdiendo dinero? Tengo que hacer semejante viaje, semejante esfuerzo. No, bueno, me dice Tito, pues se ha quedado con el título. Está bien, sumo un poco, pero ¿y quién paga esto? ¿Y usted quién lo va a pagar a mí? Bueno, le digo, pero no está bien, me tendría que haber dicho antes. Ah, ¿cómo le voy a decir antes? ¿O no iba a pelear si no había más dinero? Sí, bueno, está bien, puede ser lo que. Pero te voy a decir una cosa, chiquitín, me dice. No perdiste, porque te falta poner acá lo de las publicidades. No, pero no llegaba nunca a $15,000, pero de cualquier modo, no siempre se gana. Hay veces que se pierde y el que pierde en ese caso es el boxeador, ¿no? Pero son cosas muy lindas. ¿Qué recomendación le dejarías a los chicos que están en el deporte o en el boxeo hoy en día? Bueno, que si eligen el boxeo y es competitivo, no es recreativo, que sean serios, porque no es un deporte más. Lo primero que está al frente es tu cabeza y es lo que no se debe golpear. Si le decimos a una criatura que tiene un año, 10 años o los años que tenga, no hay que golpearse la cabeza. El paragolpe del boxeo es la cabeza. Y si lo van a hacer en serio, y bueno, tienen que saber las condiciones de taparse, de quitarse los golpes de encima. A veces no se puede, sí, es real. Pero si está bien entrenado, te va a hacer menos daño. Si no está bien entrenado, te va a hacer mucho daño. Eso los chicos tienen que saberlo. Sus técnicos tienen que saber que esta es la única realidad. Tienen que estar muy bien. No un negocio. El boxeo no puede ser un negocio para ningún técnico. El boxeo hay que tener cuidado. Esto es el boxeo. Falucho, la verdad que es un placer hablar con vos y bueno,
te agradecemos por este tiempo y creo que la gente también se ha enriquecido mucho con esto que nos has contado y bueno, tu historia de vida y todas estas experiencias. Muchas gracias. No, agradecido soy yo a vos, a la gente que compone todo el equipo y créeme que me he sentido bien. Y si me he extendido en alguna cosa, sabelo entender. Cortamos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Bueno, Falucho Laciar, hablando con nosotros, contándonos experiencias, vivencias y dejando también su mensaje. Esto llegó hasta aquí. Será hasta la próxima en De Perfil con D-Sport, en este caso con Falucho Laciar. Hasta luego.